Con el tapabocas. Sí, con el tapabocas todavía puesto. Voy a sentarlo por aquí, mi amor. Chicos, ¿cómo están? Amigos, ¿cómo están? Es increíble que estemos aquí otra estamos vez. Estamos por aquí otra vez. El día de hoy, dominguito. Dominguito. Y parece mentira, pero esto lo grabamos el día de ayer. Pero por algún extraño motivo, la cámara no grabó audio y nos vimos como obligados a repetir el sí. video. Nos había gustado cómo había quedado ayer, porque había obviamente quedado super bien. Me había quedado natural y todo eso, pero... Pero bueno, chicos, estamos aquí hoy para hacer un video. Ah, que hables un poquito más fuerte. Más fuerte. Es como estamos aquí. Estamos hoy aquí para hacer un videito corto. No va a ser algo extenso como los vlogs habituales. Y es más que nada para explicar la situación, para ponerlos un poquito en contexto. Porque sabemos que muchos de ustedes nos han preguntado por Instagram, por redes sociales, por YouTube bastante. Sí, muchos han hablado, muchos nos han preguntado. ¿Qué pasó? ¿Qué por qué nos fuimos? Y aquí está la razón. Sí. Ay, la paloma. La palomita. Y bueno, todavía seguimos juntos, no me he casado todavía. Ella quería, ella aquí. Dijo eso ayer, así también, en ese mismo momento lo dijo también. Dijo lo mismo, exactamente. No, chicos, todas esas cosas no han pasado todavía y bueno, eso si llega a suceder, van a haber videos y todo ese tipo de cosas. La razón y el motivo por el cual no hemos estado activos, no hemos estado haciendo videos, es porque, como lo dijimos ayer cuando grabamos el video, sufrimos una estafa o un intento de estafa. ¿A qué me refiero con esto? Que bueno, nosotros nos estaba yendo súper bien. De hecho, como Tai dijo ayer también en el video, sí, les estaba diciendo que habíamos invertido en lo de la cámara, teníamos toda la energía, teníamos tiempo libre porque teníamos buenos trabajos, sí, de turno medio. Entonces teníamos tiempo para viajar, para salir, para hacer vlogs, y sucede esto. O sea, nosotros, como Tai les dice, invertimos en la cámara, habíamos invertido en nuestro auto, que se lo habíamos mostrado ya en varios videos. Y bueno, resulta que nos estaba yendo súper bien, estábamos ya habituados con los trabajos y todo eso, teníamos trabajo con... espera, que pase la moto esa. Estábamos ya habituados con los trabajos, teníamos trabajos buenos, estábamos ganando bien. Y entonces estábamos, por decirlo así, reuniendo dinero para cumplir las cosas que queríamos hacer el año pasado como tal. Entonces hacer sí, todo, parece todo, que hacer todo lo que vino, queríamos hacer. Nos sucedió esto, que prácticamente nos estafaron. O sea, el vehículo se nos dañó, el vehículo se nos daña porque X se daña una pieza del motor, cosas del motor, se daña y ya tuve que llevarlo a un taller. Antes de eso yo llamé a una persona para que viniera a domicilio, lo revisara y a ver qué había sucedido, tal y que, bueno, obviamente una persona cuando te va a estafar no te va a demostrar que te va a estafar de primera, porque obviamente tú lo sospechas y no confías en eso. Pero la persona con toda la buena energía, todo, claro, lo llamamos a ese taller y hace la reparación, pero hace la reparación a medias, la hace a medias. Entonces, bueno, esto es otra cosita que les voy a contar sobre esta tosecita y todo eso. Hace la reparación a medias, tuvimos que sacarlo de ese taller, de ese taller tuvimos que llevarlo a otro. En ese otro taller, obviamente, no es que tú vas a llegar y le vas a decir, mira, lo único que tiene es esto, ¿no? En ese taller le van a revisar, van a hacer todas sus cosas, le van a cobrar otra mano de obra, el traslado, la grúa, todo ese tipo de cosas. Obviamente nosotros teníamos un capital para nosotros que estábamos reuniendo todo eso, y tuvimos que gastarlo, tuvimos que invertirlo todo para recuperar nuestro vehículo, para... La otra persona que, no lo dijiste, la otra persona que nos intentó estafar, uh-huh. O sea, prácticamente era decirnos todos los días, o sea, algo se dañó, esto sí, está malo, o sea, o tienen que comprar esto, era tienen como que comprar aquello. Era como que la primera reparación, la primera mano de obra y el primer costo de reparación, yo se lo pago. Pero se lo pago teniendo la certeza de que la reparación sí se hizo, porque fuimos a se llevó sí, a un sitio, nos dieron facturas, todo, o sea, yo estaba seguro de que lo que estaba pagando se iba a hacer, pero después comenzó a pasar el tiempo, que a lo mejor las cosas no le salieron a él como quería, y empezamos a sospechar porque pedía dinero así de la nada, como que mira, sabes que se dañó esta pieza, hay que comprarla, si quieres me depositas
y yo la compro. Sí, o sea, era como que muy sospechoso, muy sospechoso. Muy sospechoso. Y aparte que, o sea, esto empezó desde el mitad del año pasado. O sea, teníamos seis, siete meses en esto ya. Sí. O sea, era demasiado. Sí, sí. Y también, o sea, toda la reparación del auto duró eso, pues, aproximadamente 7 meses. Sí, entonces, o sea, todo el año pasado lo perdimos. Todo. O sea, fue un mal año para nosotros. Sí. Aparte que pasaron muchas cosas personales entre nosotros, de la familia. O sea, fue un año de verdad caótico. Un mal año para nosotros. Y todo lo que teníamos preparado para ustedes, para nosotros, se dañó por esa causa. Sí, por ese motivo. O sea, tuvimos que invertir el dinero para poder recuperar. Hoy en día, nuestro carro ya lo tenemos. Está funcionando bien, gracias a Dios. Lo tenemos, pudimos solventar la situación y el problema, lo pudimos hacer. Pero la situación en la que estábamos era desesperante, o sea, para nosotros era desesperante. O sea, una incertidumbre todos los días, nos despertábamos como que, ¿qué irá a pasar hoy? ¿Será que hoy nos van a decir algo? Algo más que haya que comprar, sí, algo más que haya que reparar. O sea, era muy, muy, muy desesperante. Entonces, yo después me quedé sin trabajo. Sí, después está allá en pleno diciembre me quedé sin trabajo. Y empeoró todo. O sea, claro, todo fue a peor. A peor de ahí. Entonces, bueno, la situación actual es la siguiente. Vamos a comenzar a trabajar nuevamente tiempo completo. Vamos a comenzar a trabajar nuevamente tiempo completo para recuperarnos. Vamos a estar hace un tiempo para recuperarnos, para poder otra vez capitalizarnos y continuar con este proyecto que tenemos, porque la verdad que... Este siempre ha sido nuestro proyecto. Sí, de hecho, ayer cuando grabamos este video, que no se grabó el audio, después que lo terminamos nos sentimos así como que... Bien. Que desahogo, fue como, de verdad. Fue como que un... Que extrañamos una bocanada de ahí de fresco. Sí, sí, de verdad que sí me sentí así. Entonces... queremos continuar con esto, y si de verdad que si no nos hubiese sucedido eso que nos sucedió, ahorita estuviésemos en otro punto, sí, en otro punto bastante alto. Pero bueno, las cosas suceden por algo y hay que seguir adelante. Aparte que perdimos amigos en todo el camino de esto, porque tuvimos muchos como... No sé, malos entendidos. Muchos malos entendidos y más que nada llevados a nosotros, pues, nosotros. Sí. Todos los que causamos esos malos entendidos. Pero queríamos aprovechar entonces también este video para eso, para ofrecer unas disculpas a esas personas que a lo mejor ellos ven este video. Yo sé que ellos le, más que nada a una persona le puede hacer ilusión que los mencionemos en el video, porque ella tiene a lo mejor un proyecto de también comenzar a hacer videos y todo eso. Y son esos amigos que tenemos, que son Sofía y Breixon. Yo todavía los considero amigos. Claro, todavía los considero amigos. Simplemente yo sé que nos sentamos a conversar una tarde y sé que podemos arreglar toda esta situación y volver a tener esa amistad que teníamos, súper confianza y todo eso. Me gustaría ya como limar esas perezas que al final fueron, pienso yo, que tonterías, que nosotros estábamos en un mal momento, distorsionamos también mucho las cosas. Todo. Ellos nos querían como ayudar también en el aspecto de que querían echarnos una mano, y nosotros, claro, como que estábamos tan frustrados que no estábamos allí. No sabían la situación, entonces sí, todo se confundió, como le digo, fue un malentendido. Entonces lo que queremos es ofrecerle disculpas a ellos, de verdad. Queremos comunicarnos nuevamente con ellos para solventar esa situación y quitarnos ya también ese peso de encima. Y agradecerles a ustedes todo el apoyo que nos han dado, a pesar de que el canal todavía ni siquiera ha explotado, por decirlo así, porque todavía es un canal pequeño. Sí. Pero yo pienso que ese canal tiene mucho potencial. Tiene demasiado y aparte potencial. Que, o sea, ese canal es pequeño y aún así aquí en la región metropolitana, siempre que hacíamos videos, la gente nos saludaba. Imagínate que el canal es pequeño, y cuando salíamos a la calle la gente nos reconocía. La gente nos gritaba de la otra calle, ¡ey! No sé qué más, y nos saludaban. Hemos encontrado con muchas personas que nos han pedido fotos. Y el canal es pequeño, o sea. Imagínense, tenemos un canal cuando realmente hagamos lo que nosotros queremos, queríamos en realidad. Y lo que le queremos mostrar. Pero eso, principalmente, darle las gracias a ustedes por estar ahí. Y esperamos que ahorita en febrero podamos hacer más videos como más seguidos. Sin embargo, como dijo Carlos ayer, queríamos ver si ustedes obviamente pueden dejar sus comentarios, sus opiniones, sus experiencias,
Y quizá de este video salga un video. Sí, lo que yo comenté es que de este video, pues, esto puede desembocar preguntas y respuestas. Como lo dije ayer, siempre vamos a decir esto porque ayer lo dijimos todo. Entonces, ayer se dijo que siempre y cuando esa pregunta no traspase esa barrera que tiene que existir de la privacidad y personal. Yo soy una persona que me gusta el tema de las redes sociales, me gusta hacer videos, me gusta todo eso. Pero llego hasta cierto punto, no me gusta claro, que traspase. Claro, es normal, o sea, todo el mundo tiene su punto. Todo el mundo tiene su punto, pero hay muchas personas que van mucho más allá, sí, que luego todo se le transforma en un caos porque no supo llevar esa No, obviamente vamos a responder todo. Obviamente, todas las preguntas que estén en los comentarios que sean del video, en Instagram, en TCLogs, en Instagram, en Maisentai, en Instagram, en Tailismil, todas las cuentas en Instagram. Todas las redes sociales, yo también he estado, o sea, yo no he estado tan desaparecida en mis redes sociales porque nunca las he dejado como inactivas, porque sí, siempre me ha encantado hacer eso. Aparte que yo lo que estaba diciendo era que, o sea, para mí el año pasado fue un año pésimo, pésimo, o sea, yo estuve muy triste, muy desesperada, muy agobiada por todo, y creo que quiero que este año sea diferente. Queremos, sí, que este año sea diferente. Y vamos a intentar entonces en febrero continuar con todo, 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 un poquito más activos, por supuesto. Y este mes, si da la posibilidad de hacer un video de preguntas y respuestas, vamos a hacerlo también, sí, claro, este mes. Sí. Y preguntas así y respuestas podemos hacer mientras que no podamos salir así a mostrar algo interesante de las cosas que queremos mostrar, unos videos reacciones, un en vivo, cosas así para mantener el canal activo, para ir volviendo poco a poco a esto. Y de verdad, bueno, por último, otra vez, gracias por estar ahí, las personas que han apoyado, las personas que han dejado sus comentarios. Esperamos que este video les sirva a ustedes también para evitar, sí, pasar por una situación así. Lo más importante. Siempre vayan a un sitio en el que... En que sea... que tengan un respaldo. Sí, que tengan mucha más seguridad, confianza. No sé, no se vayan a la primera opción. Busquen, consulten. Y siempre activos y siempre pendientes con esas cosas. Siempre entonces, vayan un paso más adelante que, sí, que las demás personas. Sí, porque a entonces, veces uno por... Sí, a veces uno por no querer, como por decir así... Porque ya lo sospechas y decir, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a salir de aquí, me voy a llevar mi auto a otro lado. Entonces, a lo mejor por no querer ser grosero, porque dices, oye, pero es que si hago esto, a lo mejor puedo ser grosero con la persona. No piensen de esa manera. Si ustedes creen que algo está mal, que algo les puede suceder mal, si se siente mejor cambiando de sitio, cambiando de lugar, háganlo. Háganlo y, háganlo, evita, y se evitan muchísimas cosas. Lo que ustedes cosas sientan mejor para ustedes. Sí, se evitan muchísimas cosas. Entonces eso, con eso nos despedimos. Gracias por estar aquí y esperamos que el próximo video sea muy, muy pronto. Va a ser muy, muy pronto y bueno, esperemos que sean muchos más a partir de ahora. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chicos. Chao. Bye.